Dios todo lo crea verdadero, bello y bueno. Todo lo que sale de las manos de Dios es precioso, pero hay que recorrer un camino y como dice la expresión colombiana de la canción colombiana, el camino es culebrero, porque en el camino hay peligros, hay golpes, hay caídas, hay riesgos, hay tentaciones. Y por eso en el camino necesitamos la gracia, la fuerza, la vida, el Espíritu de Dios para poder recorrer el camino levantándonos de las caídas, no dejándonos hundir por el dolor, soportando las dificultades y las tentaciones que nos quieren alejar de la meta para que no lleguemos a la meta. Porque la clave del camino no es andar el camino, la clave del camino es llegar a la meta. Hay como todo un relajamiento de que lo que importa es vivir el instante, vivir el hoy y no te preocupes por el mañana. Y por lo tanto, con una pésima interpretación de la espiritualidad oriental, nos planteamos que tenemos que relajarnos y disfrutar y divertirnos y entretenernos en el presente, pero sin plantearnos el propósito de hacia dónde va nuestra vida, cuál es el gran deseo, anhelo, aspiración de nuestra vida. La vida humana necesita tener una meta porque la meta es la tensión y esa tensión que le da sentido a todo. ¿Ustedes se imaginan lo que sería el desespero de un gran ciclista de élite que sale a correr por la carretera, pero no hay meta, no hay un lugar donde llegar? Nunca aparecerá una pancarta que dice, quedan 10 kilómetros, 5 kilómetros, 1 kilómetro, 100 metros, la gente aplaudiendo, las cámaras, la bandera que se cruzará o las rayas en el piso que dirán, llegaste. No, usted simplemente ande por la carretera. Cuando duelen las piernas, cuando duele la espalda, cuando se siente hambre, cuando hay calambres. Pero entonces se ve la pancarta que dice quedan 5 kilómetros. Entonces el ciclista saca fuerzas de donde no las tiene, respira profundo, se encomienda en las manos de Dios. Ya falta menos, solo 4 kilómetros, 3 kilómetros, 2 kilómetros, lo va a lograr. A lo lejos ve la palabra meta y entonces no importa lo que duelan las piernas, no importa lo que duela la espalda, no importa lo cansado que esté de pedalear, hará su último esfuerzo. Y al cruzarla, levantará triunfante los brazos. Ha cumplido lo que tenía que cumplir. La vida humana es así. En este momento te hago la pregunta, ¿para dónde vas? ¿Cuál es tu meta? Porque si no tienes meta, ¿de dónde sacas la fuerza para soportar el dolor de las piernas? Si no sabes para dónde vas, si no tienes una meta apasionante, ilusionante, que mueva todas las fibras de tu ser, ¿de dónde sacas la fuerza para soportar las dificultades, los dolores, los sufrimientos, las pérdidas, las ausencias, todas las privaciones, las intemperies, las incomodidades que trae la vida? ¿Cómo se hace para soportar eso si no hay un para dónde que lo justifique todo, que haga que lo valga todo? Porque con tal de pasar ese umbral y levantar triunfante los brazos, ¿qué más da un poco de sufrimiento? Si lo que viene es la victoria, el triunfo, si lo que viene es el éxtasis de haber llegado a donde teníamos que llegar.